Benvinguts a la segona conferència de les tres que farem aquest any. La tercera serà el 5 d'abril, us ho aviso perquè seran bastant juntes, aniran bastant juntes i serà sobre el CRISPR. CRISPR, una nova tècnica, crec que inventada o descoberta el 2015, que donarà molt que parlar perquè es tracta de l'edició de gens. I després també de part del Carles, que no ha pogut venir, us recordo a tots els que us interessi que es donarà, a la Festa de la Ciència es donarà el segon premi de treballs de recerca. I llavors, ja sabeu, bueno, a la web teniu totes les explicacions, però només us diré que, bueno, que són per a un o dos alumnes per institut i que el darrer dia per presentar-ho és el 23 d'abril. O sigui que si algú està animat encara té temps. I ara, sense res més, us presento al doctor Castellanos, que és catedràtic d'Histologia Mèdica a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma. És també director d'Investigacions Neurobiològiques Brainstein. És un servei. Responsable del grup d'investigació a cèl·lules glials. És autor de 83 publicacions peer review, autor de 12 capítols d'un llibre i a la vegada editor de dos llibres sobre cèl·lules glials. És investigador principal de 23 projectes d'investigació del Ministeri, de la Fundació La Caixa, de diverses Fundació Goplovitz. És director de màsters, director de tesi doctorals, 5 d'elles amb premi extraordinari, col·laboracions també amb altres universitats, tant a Chicago com a Sydney, a Austràlia, a Dinamarca. En fi, té molts càrrecs a societats científiques, també, per exemple, vicepresident de la Societat Espanyola de Neurociències, president de la Red Glial Espanyola, coordinador de la Red Glial Iberoamericana, membre fundador de l'European Glial Network. Ha organitzat 16 congressos i també és avaluador de projectes, tots sempre sobre les cèl·lules glials. O sigui que avui espero que aprendrem molt i que, en fi, sense res més, doncs ja us deixo amb el doctor Castellanos. Gràcies. Ok. Gracias, Montse, por esta presentación y agradezco a Montse que me haya invitado. De hecho, me invitó hace mucho tiempo, lo que pasa es que por cuestiones de salud no he podido dar la conferencia antes. Decir también que con Montse nos une, reverberancia esto, me voy para atrás, nos une experiencias extrabiológicas. Montse es aficionada a la joyería, yo también. Y entonces coincidimos también en cursos diversos. Bueno, voy a dar una charla sobre un tema que es las células gliales, que es un tema que nos, en principio, a Berta. Berta González es mi mujer, que está aquí junto a la doctora Dufort. Gracias, Mercé, por venir también. Berta y yo, desde hace 35 años, quizá, estamos trabajando en las células gliales. Entonces, bueno, es toda una vida con este tipo de células. Entonces, voy a explicaros un poquito qué se sabe de las células gliales, en lo que estamos trabajando, etcétera, etcétera. Como sé que la audiencia es muy heterogénea, voy a empezar muy básico, en principio, incluso hasta con las neuronas, y entonces nos iremos complicando a medida que avancemos. Sentiros libres de preguntarme lo que queráis y os contesto o durante la charla o después sin ningún problema. Entonces, lo que sí vamos a hacer es apagar las luces
lo cual os permitirá dormir si queréis. Oh, no se ve muy bien, pero bueno. Bueno, lo primero que haremos será presentaros mi grupo de investigación, el grupo de investigación que tenemos más o menos actualmente, el grupo de células gliales. Es un grupo de excelencia, es un SGR de la Generalitat. Y todos estos que veis aquí, pues son los investigadores. Esta es Berta, este soy yo y esto de aquí son investigadores del grupo. Entonces, este grupo de investigación está dentro del seno del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, que como muchos de vosotros sabéis, pues agrupa neurocientíficos de nuestra universidad. Somos en total, si no recuerdo mal, 18 grupos diferentes y con alrededor de 88 investigadores estables, aparte de toda la población, de becarios, predocs, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el Instituto de Neurociencias nos preocupamos, aparte de los temas específicos que cada uno en principio investiga, de dar respuesta a todas estas preguntas que son de forma sencilla lo que queremos de alguna forma contestar con nuestras investigaciones. ¿Para qué sirve el sistema nervioso? ¿Qué seres tienen sistema nervioso? ¿Cómo está organizado? ¿Dónde se localiza? ¿Qué tipos de células? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se comunican estas células? Nuestro grupo lo encuadraríamos aquí. ¿Qué tipos de células forman el sistema nervioso y cuáles son sus funciones? Y específicamente estamos interesados, como os comentaba, en las células de glía. Entonces, para empezar, vamos a empezar con las neuronas, porque os sonarán a todos las neuronas. En principio son los elementos estos que constituyen el sistema nervioso y que gracias a estudios que realizó profusamente Santiago Ramón y Cajal, y como Santiago Ramón y Cajal no tenía cámaras fotográficas, pues lo primero que hacía era dibujar, y quiero llamar la atención sobre sus fantásticos dibujos que son realmente obras de arte. Entonces, actualmente no tenemos que dibujar, tenemos otras herramientas para poner de manifiesto las células neuronales. En principio, seguimos, o en pocos laboratorios, aún así se siguen usando técnicas de impregnación argéntica de Golgi, que son las que usaba Ramón y Cajal, pero podemos recurrir a otro tipo de tinciones, como tinciones topográficas específicas, a microscopía electrónica, que nos permite ver la configuración interna del citoplasma, de las neuronas, sus orgánulos, etc. Podemos recurrir también a técnicas inmunocitoquímicas que nos permiten pues, desvelar poblaciones concretas de neuronas. Obviamente con las técnicas de Golgi, que eran muy caprichosas, pues a veces se tenían unas neuronas, otras no. Con las técnicas inmunocitoquímicas podemos ir a buscar poblaciones neuronales gracias a los antígenos que presentan. Aquí, por ejemplo, hay un corte de cerebelo, esto aquí son células de Purkinje en verde, y aquí tenemos las fibras trepadoras que suben por aquí, procedentes de otras neuronas. Se pueden combinar estas técnicas inmunocitoquímicas, estos anticuerpos, haciendo dobles y triples marcados, lo cual pues, es una ventaja a la hora de ver circuitería, conexiones entre neuronas, etc. Y también otra herramienta importante es el uso de animales transgénicos, en los cuales podemos ser capaces de marcar algunas, todas, las neuronas, las que nos interese, neuronas o células de glía, metiéndoles genes. Genes, por ejemplo, el gen verde de la medusa, lo podemos expresar en una estirpe neuronal. Y aquí tenemos una neurona transgénica que está expresando el gen verde de la medusa, lo cual nos permite ver todas sus ramificaciones, sus dendritas, su axón, etcétera, etcétera. También podemos recurrir a técnicas de inyección de marcadores fluorescentes. Fijaos, aquí hay dos micropipetas, una micropipeta, otra micropipeta. Con esta micropipeta de aquí podemos llegar hasta una neurona en concreto y le podemos poner un colorante, en este caso rojo, y podemos ver sus dendritas, por dónde pasan, su axón, etc.
Pero con otra micropipeta de estas podemos inyectar una neurona, en este caso en verde, y podemos ver cómo esta neurona en verde emite un axón que hace sinapsis con la neurona que tiene justo aquí al lado. Cada uno de estos botoncitos verdes son botones sinápticos, que quiere decir que está esta neurona contactando, enviando información a la neurona de aquí al lado. Y novedosas son estas técnicas que se denominan de Brainbow, las técnicas de Brainbow que permiten meter dentro del genoma de las neuronas toda una serie de colorantes que se expresan al azar, y eso hace que en esta fotografía, por ejemplo, de la fascia dentada del hipocampo, tengamos neuronas, unas que expresan el color verde, otras el rojo, otras el azul, etcétera, etcétera. Esto nos permite, vamos a ver si puedo pasar aquí, permite ver las ramificaciones de estas neuronas y ver la interrelación que tiene con las células vecinas. Incluso podemos seguir el axón de estas neuronas y ver hacia dónde va. Esto es una gran ventaja para ver las diferentes conexiones. Aquí tenemos también unas neuronas y podemos ver cómo su axón ingresa en la sustancia blanca y va hasta otras áreas. Las neuronas se comunican mediante sinapsis, y esas sinapsis, que son terminaciones axónicas que terminan sobre dendritas, aquí tenemos, os quería mostrar un poquito para que os hagáis una idea, los que no lo conocéis, ¿qué son las dendritas? Aquí tenemos unas neuronas piramidales con el método de Golgi de la corteza cerebral, y esto aquí son dendritas, estas ramas gruesas que si las aumentamos podemos ver que no son estructuras lisas, sino que tienen gran cantidad de estas estructuras que son las llamadas espinas dendríticas. Espinas dendríticas que podemos reconstruir con un ordenador, podemos cuantificar su longitud, la superficie, etc. ¿Para qué sirven estas espinas dendríticas? Pues simplemente sirven para aumentar la superficie de recepción de las neuronas. Sobre estas espinas dendríticas pueden llegar axones de neuronas que están cercanas, neuronas que están más lejos, y establecer sinapsis. Imaginaos que cojo esta espina dendrítica de aquí y la miro con un microscopio electrónico. Aquí la tengo. Mirad, esto sería la espina dendrítica. En su interior aparecen orgánulos como cuerpos multivesiculados, dendritas. Y fijaos que alrededor hay toda una serie de estructuras, aquí alrededor de la espina dendrítica, que son terminales axónicos, son botones axónicos que están haciendo sinapsis con esta espina de aquí. Esto aquí es un botón sináptico con mitocondrias, y si viéramos esto a más aumentos, veríamos algo parecido a esto, es decir, vesículas sinápticas que tienen los neurotransmisores que vierten al espacio extracelular y llegan hasta la superficie receptora de la dendrita. Cada uno de estos hace una sinapsis. Imaginaos que aquí se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una docena de sinapsis en un corte. Probablemente en esta espina dendrítica, si la miráramos en todo su volumen, igual tendríamos como 50 sinapsis. Y estamos hablando, solamente de una zona pequeñita como esta de aquí. Entonces, una neurona puede recibir gran cantidad de información de las neuronas que tiene a su alrededor, lo cual hace que los circuitos sean especialmente complejos. Se estima que en el cerebro humano hay 100.000 millones de neuronas. No sé si os imagináis cuántos son 100.000 millones de euros, pero si lo pasáis a neuronas, pues es lo mismo, es una cantidad enorme de neuronas. Esos 100.000 millones de neuronas establecen sinapsis con otras neuronas y, a ver si funciona, cada neurona en principio puede realizar entre 1.000 y 10.000 sinapsis con otras neuronas. Imaginaos la cantidad de billones de sinapsis que se pueden formar en el cerebro. Hay un proyecto que nació hace unos años, que es el proyecto del conectoma humano. El proyecto del conectoma humano consiste en elaborar un mapa de las diferentes conexiones del cerebro. Aquí tenemos un esquema, por ejemplo,
de diferentes partes del cerebro y hay un resumen de las conexiones que hay entre las neuronas de unas áreas y de otras. Entonces, aquí lo tenemos de forma gráfica, gracias a imágenes como las de que obteníamos con el BrainBow y aplicando técnicas de imagen como estas de aquí. Y podemos ver las zonas de unión, las zonas de conexión de unas áreas con otras, lo cual nos permitirá conocer mejor cómo funciona todo este entramado. Y gracias a estos estudios, el análisis de estos estudios neuronales ayudará obviamente a comprender el funcionamiento del cerebro y de hecho ya se empiezan a ver cosas interesantes. Por ejemplo, hay un artículo que publicó hace unos años el grupo de Verma en la revista Penas, en el que estableció que hay diferencias estructurales entre el cerebro del hombre y de la mujer. Fijaos aquí, en este artículo este pertenecería a un hombre y este el de una mujer. Entonces, fijaos que los colores azules lo que indican son conexiones en el mismo hemisferio, intrahemisféricas, de diferentes áreas. Los colores naranjas entre hemisferios diferentes. Obviamente salta a la vista que las mujeres, en principio, estáis más perfeccionadas porque podéis usar los dos cerebros a la vez, nosotros solamente usamos uno o el otro. Y entonces, pues esto tiene importancia porque a veces cuando una mujer sufre un ictus, que pierde el habla, como tiene la misma región en el otro cerebro, lo puede recuperar más fácilmente que un hombre. Un hombre, si tiene la región del habla desarrollada en uno de los hemisferios, pues puede ser más problemático. En cambio, como se observa aquí, bueno, estos cerebros son diferentes, pero no es nada que no supierais ya, ¿no? Por observación propia, ya sabéis que las áreas cerebrales de hombre y mujer son bastante diferentes. Bueno, aparte de las células neuronales, de las neuronas que todos conocéis y que son súper importantes en el cerebro, parece ser que son las más importantes, pero tengo una mala noticia, no son las más importantes. Las más importantes son otras células, que son las células de glía, las células gliales, o también llamadas neuroglía. Al principio se pensaban que no eran nada importantes, y de hecho el nombre de neuroglía significa pegamento nervioso. Decían, bueno, pues por ahí están rellenando los huecos que hay entre las neuronas, pero esto no es cierto. Fijaos aquí en este corte, es un corte semifino, un corte semifino en el que podemos ver algunas neuronas, vamos a reconocerlas. Mirad, esto es un corte de una neurona, el núcleo, el nucleolo, el cuerpo accesorio de Cajal, otra neurona, aquí habría otra. Una, dos, tres, cuatro, aquí hay un poco de citoplasma de otra. Pero luego mirad todos estos puntitos negros que hay por aquí. Todos estos puntitos negros son núcleos de las células gliales. Hay un montón de células gliales. Esto que veis blanco aquí son capilares sanguíneos, capilares y vasos de mayor tamaño. A ver, por aquí vamos. Bueno, son células, como veis, las células de neuroglía, mucho más pequeñas de tamaño, en principio, que la mayor parte de neuronas. Por cada neurona hay 10 células gliales. Hemos dicho que había 100.000 millones de células neuronales, pues hay 10 veces más células gliales. Eso son muchas células, tantas como 5 veces el número de estrellas que hay en la Vía Láctea. Y la mala noticia para las neuronas es que no pueden vivir sin las células gliales. Si desaparecieran las células gliales, las células neuronales morirían. Y esto, cuando se lo explicaba a mi hijo David, que ahora ya es grande, tiene 32 años, pero antes era pequeño, y le explicaba esto, él me hizo algunos dibujos, y entre ellos este aquí, en el que se ve una neurona aquí tumbada plácidamente, y las células gliales, en principio, trayéndole unos refrescos, limpiando, barriendo, trayéndole la comida, matando las moscas, etcétera, etcétera. Esto refleja que estas neuronas están a expensas de la función de estas numerosas células gliales que hay a su alrededor. Bueno, ¿cuántos tipos de células gliales hay? Bueno, pues
las células gliales hay diferentes tipos, como tenéis en este esquema. Tenemos los oligodendrocitos, que son los que forman en principio la vaina de mielina en el axón para que el impulso nervioso vaya más rápido. Tenemos estas células estrelladas, y por eso se llaman astrocitos, tienen forma de estrella. Y tenemos las células de microglía, que aunque aquí las pintan como un huevo frito, no tienen esa pinta de huevo frito, como ya veremos a continuación. Entonces, vistas con un microscopio, pues fijaos que en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico las células son diferentes. En el sistema nervioso periférico, cuando digo periférico, pues es en los brazos, tubo digestivo, etcétera, etcétera, tenemos las llamadas células de Schwann. Las células de Schwann son las que hacen la mielina en los nervios, y luego las células satélite ganglionares, que están en los ganglios, que son acúmulos de neuronas. Por ejemplo, los ganglios sensoriales, etcétera, tienen estas células satélite a su alrededor. Pero estas existen solo en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, y me refiero al cerebro, el cerebelo, la médula espinal, tenemos básicamente estos cuatro tipos de células que hay aquí. Los ependimocitos, los astrocitos, fijaos que los ependimocitos son estas celulitas que hay aquí, pequeñitas, a veces con un tallo largo. Los astrocitos con esta forma estrellada, las células de microglía, que como os he dicho no tienen forma de huevo frito, son células muy estrelladas también, y los oligodendrocitos, células con pocas prolongaciones. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre ellas, sobre los ependimocitos. Los ependimocitos, en principio, son las células que revisten los ventrículos cerebrales y el canal de la médula espinal. Como sabéis, el cerebro está, no es compacto, sino que tiene unos huecos que están representados aquí por primero, segundo, tercero y cuarto ventrículos cerebrales. Pues bien, aquí dentro está el líquido cefalorraquídeo, que en parte está formado por estas células ependimarias, también por las células de los plexos coroideos, en su mayor parte. Y fijaos, si observáramos con un microscopio la pared de estos ventrículos cerebrales o el canal de la médula espinal, veríamos esta especie de epitelio formada por los ependimocitos, que son células que tienen cilios. Aquí se ve con un microscopio de Scaring, y esos cilios mueven el líquido cefalorraquídeo. Aquí lo tenemos en microscopía electrónica y podemos ver individualmente cada una de las células unidas por complejos de unión entre ellas para controlar el paso del líquido cefalorraquídeo al cerebro. Algunas de estas células tienen prolongaciones que terminan sobre los vasos sanguíneos o incluso llegan en algunos puntos a la membrana glial limitante externa, a la superficie externa del cerebro, y contactan con las meninges. Como os he dicho, una de las funciones, aquí tenéis las funciones más importantes, es la formación, renovación del líquido cefalorraquídeo que baña el cerebro, y vamos a ver si esto pasa. Ops, aquí tenéis unas imágenes donde se ve el cerebro y la pulsación de ese líquido cefalorraquídeo que se vierte dentro de los ventrículos cerebrales. Problemas en el acúmulo de ese líquido cefalorraquídeo, ya sea porque no sale por las meninges o ya sea porque hay una hipersecreción, puede llegar a dar problemas de hidrocefalia con un aumento de los ventrículos cerebrales. Vamos a por los astrocitos, esas formas estrelladas que tanto le gustaban a Cajal. Cajal tenía una técnica especial que era el oro sublimado de Cajal, que es una técnica que se ha usado durante mucho, mucho tiempo y que le permitió a él también, igual que hizo con las neuronas, pues dibujar estas células tan curiosas, tan bonitas, y Cajal ya advirtió que estas células, fijaos en la gran ramificación que tienen, estas ramificaciones terminan muchas veces sobre neuronas y terminan, ved aquí, sobre vasos sanguíneos. Aquí tenéis, por ejemplo, estas terminaciones que son los pies astrocitarios, o también los llamaban los pies chupadores, pies de los astrocitos que terminan sobre los vasos sanguíneos. Hoy sabemos que hay diferentes tipos de células astrocíticas
y que englobamos en común dentro de lo que llamamos la familia astroglial o familia de astrocitos. Astrocitos que se llaman astrocitos fibrosos, son los astrocitos que están normalmente en la sustancia blanca del cerebro. Astrocitos protoplasmáticos que están en la sustancia gris del cerebro. Pero luego tenemos la glía radial, por ejemplo, que se encuentra durante el desarrollo cerebral. Entonces, a ver si tengo, yo creo que he puesto alguna. Ups. No. La glía de Bergman, por ejemplo, que se encuentra en el cerebelo, y hay también astrocitos en la glándula pineal, en la retina, en el bulbo olfatorio, etcétera, etcétera. Hoy en día no recurrimos al oro sublimado de Cajal, sino que sobre todo usamos anticuerpos, hacemos inmunomarcaje contra una proteína, es una proteína que está en todas estas células de la estirpe astroglial, es la proteína ácida fibrilar de la glía, GFAP, y que se encuentra formando el citoesqueleto de estas células. Entonces, usando anticuerpos específicos contra GFAP, somos capaces de ver los astrocitos en las diversas localizaciones. Aparte de los anticuerpos contra la GFAP, obviamente hay anticuerpos contra otras proteínas específicas de astrocitos, y ello nos permite visualizar incluso subespecies o subtipos de astrocitos, como se puede observar aquí, hay dos tipos diferentes. Entonces podemos verlo tanto en cultivos celulares como en el cerebro, etcétera, etcétera. Incluso aquí hay una fotografía que he traído, que es la que Montse me proponías en principio para la charla, y yo dije, pondremos una que sea mía, ¿eh? Esta no era mía, entonces no la puse en el título. Aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí son astrocitos en color rojo, pero esto aquí en verde son neuronas, ¿eh? Con estas técnicas, obviamente, se puede hacer inmunomarcajes dobles, triples, etcétera, y podemos ver la relación que existen entre los astrocitos y el resto de componentes del sistema nervioso. ¿Qué funciones tienen los astrocitos? Bueno, pues durante la neurogénesis, es decir, durante el desarrollo cerebral, las épocas perinatales, etcétera, las células que se llaman glía radial, las células de glía radial, en principio, que se encuentran en el neuroepitelio y tienen una prolongación larga que llega hasta las meninges, estas células sirven de guía para las migraciones neuronales. Aquí las vemos teñidas, y veis esta especie de prolongaciones, son prolongaciones de la glía radial que usan las neuronas que se están formando en este neuroepitelio, neuronas que se forman aquí y que suben cogidas, trepando por estas prolongaciones. Aquí tenéis un esquema en el que se ven estas prolongaciones y los neuroblastos ascendiendo por esta guía hasta llegar a la posición que le toca. En principio, aquí tenemos microscopía electrónica, un trabajo que hicimos con Carlos López en Valencia, y en la que se ve aquí una prolongación de la glía radial y un neuroblasto trepando por estas guías. Obviamente también los astrocitos cumplen una función estructural. Fijaos que forman una gran malla en todo el cerebro. Tienen una función estructural, como ya he dicho, ya Cajal lo advirtió, que terminaban sobre las neuronas y que, por lo tanto, pueden servir como aislamiento de superficies receptivas, impidiendo que se formen algunas sinapsis. Regulan el pH, regulan la homeostasis de potasio, etcétera, etcétera. Y una función importante es que participan de la formación de la barrera hematoencefálica. Fijaos que el cerebro es un órgano que está muy, muy, muy vascularizado. Aquí tenemos un cerebro y todos los vasos que lo componen. Si hacemos un corte y lo teñimos contra anticuerpos de las células endoteliales, podemos ver la gran ramificación de vasos cerebrales que hay en el tejido nervioso. Pues bien, las células, aquí lo tenemos con microscopía de scanning, esto serían las meninges, y cómo penetran los vasos, se vascularizan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque las neuronas, las células gliales, necesitan mucho aporte de glucosa, de oxígeno, etcétera.
Entonces, fijaos aquí, con técnicas de inmunohistoquímica, esto aquí sería un vaso sanguíneo y estas son las prolongaciones astrogliales que llegan y que recubren, en principio, la superficie del vaso. Aquí tenemos un esquema para que lo entendáis mejor. Aquí tenemos el astrocito, la neurona, esto es un vaso sanguíneo, un capilar, y fijaos como todo el capilar está totalmente rodeado por estos pies astrocitarios que recubren el vaso sanguíneo y que participan en esa barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Bueno, pues esta estructura que permite que de forma controlada algunas moléculas puedan ingresar en el cerebro y otras no. Eso se debe, en principio, a las uniones que hay entre las células endoteliales, pero esas uniones de las células endoteliales, a su vez, están controladas por los pies astrocitarios. Bueno, vamos a pasar a las células que más nos interesan a nosotros, en principio, y que más nos han dado de comer, son las células de microglía. Células de microglía, en principio, que voy a ver si sois capaces de reconocer aquí. Veis que hay dos tipos de células mayoritariamente ahí, unas rojas y unas verdes. ¿Las veis? Mirad. Aquí hay una bueno, aparte del azul, el azul marca núcleos celulares. Toda esta banda azul, esto es una banda de neuronas que hay en el hipocampo, están los núcleos marcados, y todo esto que vemos aquí son núcleos de células gliales, etc. Entonces, fijaos que hay unas células, como esta de aquí, están marcadas con anticuerpos contra GFAP. Esto aquí es un astrocito. Vamos a señalarlos. Aquí están los astrocitos. A ver, no, aquí. Aquí están los astrocitos. Todo esto aquí son astrocitos. Pero luego hay unas células de color verde, independientemente de estas estructuras que son vasos sanguíneos. Esto que veis aquí son capilares, pero luego hay otras células, son estas de aquí, son células microgliales. Células de microgliales que, fijaos, hay casi tantas como de astrocitos. Entonces, si las vemos a más aumentos, aquí tenemos los astrocitos que tienen esta morfología como más de prolongaciones más lisas y las células microgliales que se reconocen por esas formas más retorcidas, por así decirlo, como con muchas más prolongaciones pequeñitas, etc. Bueno, las células de microglía han sido un poco las olvidadas en los estudios de neurociencias. La mayor parte de científicos a lo largo del siglo pasado y parte de este se han dedicado a las neuronas. Y cuando se habla de glía, en general, se está uno refiriendo a astrocitos y a veces también oligodendrocitos, pero nunca a microglía. Las células de microglía, de hecho, hace como unos 30 años que han empezado otra vez a tomar auge. ¿Quién descubrió las células de microglía? Pues este señor de aquí, Pío del Río Ortega, un vallisoletano, en principio, que se fue a Madrid, ingresó en el laboratorio de Cajal, y entonces yo os recomiendo, si podéis, que leáis este libro, que es El maestro y yo, que es un libro que escribió Pío del Río Ortega y que cuenta un poquito la relación que tenía con Cajal. Entonces, de hecho, tuvieron bastantes problemas porque Cajal hablaba de neuronas, de astrocitos y de otras células que él llamó el tercer elemento. El tercer elemento. Entonces, de hecho, fue Pío del Río Ortega quien desarrolló toda una serie de técnicas especiales y entonces vio que ese tercer elemento o corpúsculos adendríticos que decía Cajal, realmente estaba constituido por dos poblaciones de células diferentes. Una, los oligodendrocitos, y la otra, las células de microglía. Los oligodendrocitos son, en principio, las células que forman la capa de mielina de los axones de las neuronas. No vamos a hablar hoy de oligodendrocitos, pero sí de microglía, porque, como digo, son las células en las cuales más hemos invertido nuestra atención. Entonces, fijaos aquí que la técnica que desarrolló hacia el año 1919, luego lo publicó en el 2021, pero no fue reconocido a nivel mundial hasta que Penfield lo publicó en inglés en 1932.
Estas células las marcaba Pío del Río Ortega con la técnica del carbonato de plata amoniacal. Y aquí tenéis cómo se veían. Esto es una técnica de plata de carbonato amoniacal. Esta es una fotografía original de un trabajo suyo. Y estos también son los dibujos que él hizo de las primeras células de microglia, que como veis, en principio tienen formas diversas, formas ramificadas, a veces adquieren esta forma alargada, son las que él llamó células en bastón, etc. Nosotros, desde nuestro laboratorio, también hemos contribuido a preparar técnicas para marcar las células de microglia, porque desde 1932, o desde el 21, para los que conocían la técnica, hasta casi hasta los años 90 no había técnicas disponibles para marcar las células de microglia. Además, el realizar un carbonato de plata pues es muy fastidioso, porque a veces sale, a veces no sale. Decían que solamente funcionaba cogiendo agua de las cibeles. O sea, era como muy caprichosa, ¿no? Entonces, nosotros y otros grupos, gracias a lo que publicaron en su momento Murabi y Sano sobre las técnicas de la nucleósido difosfatasa, nosotros vimos que podíamos usar esa técnica de la nucleósido difosfatasa haciendo unas modificaciones para teñir estas células de microglia. Células de microglia que aparecen aquí con todo su esplendor, con el citoplasma, las ramificaciones. Esta técnica tiñe también los vasos sanguíneos. Años más tarde, publicamos otra técnica. Es la técnica de la lectina del tomate, el Helicopersicum esculentum, una proteína que se saca de la planta del tomate y que se adhiere al glicocálix de las células de microglia y que, como podéis ver aquí, pues las pone de manifiesto. Aquí se ven las neuronas en azul y las células de microglia. Estas dos técnicas han sido usadas en diferentes laboratorios durante mucho tiempo. Actualmente pues se prefieren otros marcadores, incluso podríamos decir que no tienen el inconveniente, como teníamos nosotros, de que nos salían los vasos sanguíneos. Hay marcadores ahora diversos, como el IVA1, etcétera, entonces que ponen de manifiesto las células de microglia de forma muy específica también. Y no solo en cortes de vibrotomo, que son los que nosotros usábamos, una forma especial de cortar, sino también en cortes de parafina. Vamos por acá. Ok. Hemos investigado en nuestro laboratorio, y esto fue un trabajo que desarrolló en gran parte Isar Dalmau, hemos estudiado el origen de las células de microglia, porque de hecho no lo hemos descubierto nosotros. Curiosamente ya lo describió o lo apuntó Pío del Río Ortega. Pío del Río Ortega dijo, estas células muy posiblemente tienen origen mesodérmico, no tienen un origen neuroectodérmico como astrocitos, neuronas, oligodendrocitos, etc. Y nosotros estuvimos estudiando cómo las células estas, los monocitos, o creíamos que eran monocitos en su momento, estas células atravesaban los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una célula dentro del parénquima, nosotros pensábamos que era monocitos. Actualmente se sabe, nosotros lo apuntamos en la publicación, pero no lo habíamos demostrado, que son células que no tienen nada que ver con los monocitos, sino que son precursores que vienen del saco vitelino. Estas células entran dentro del parénquima nervioso y dan lugar a lo que se llama la microglia ameboide, porque tienen formas de amebas. Es la microglia, la primera microglia que vemos en los cerebros. Esta microglia, en principio, empieza a sacar ramificaciones y posteriormente, en la época postnatal, da lugar a la microglia ramificada, que es la que tenéis todos vosotros en el cerebro. Nuevamente, mi hijo aquí me ayudó a escenificar la microglia ameboide como la microglia más joven, la microglia ramificada adulta e incluso aquí nos ha puesto una microglia activada. Aquí tenemos una microglia ramificada y, como veremos después, esta microglia ramificada que tenéis vosotros en el cerebro en algunas ocasiones se vuelve microglia activada. De hecho, a medida que nos hacemos mayores tenemos más microglia activada. Si tenemos además un proceso neurológico, un proceso neuropatológico, pues la activación de las células microgliales es mucho mayor.
En cualquier caso, os traigo aquí una serie de imágenes para que veáis que las células de microglía, en principio, a ver, no sé cómo hacer aquí, aquí. Estas células de microglía, igual que los astrocitos, formaban una red compleja. Mirad aquí con microscopía confocal, se puede observar y técnicas de IMARIS, se puede ver también cómo en un corte grueso estas células también forman un entramado que cubre la mayor parte del parénquima nervioso. Pero hay algo importante también, y es que estas células de microglía, aquí, son células que no están quietas, como podrían estar los astrocitos la mayor parte del tiempo, sino que se ha visto que están en continuo movimiento. Quiero que lo veáis aquí. Estas son técnicas usando microscopía difotónica. Y mirad, por ejemplo, cómo estas células no están quietas, sino que estas ramitas están todo el rato alargándose y contrayéndose. Imaginaos que eso os está pasando en la cabeza todo el rato. ¿Por qué hacen esto las células de microglía? Porque están vigilando qué ocurre en su entorno. Estas células tienen una función de vigilar, de tocar a las neuronas, de preguntarle, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Entonces, hay toda una serie de señales que son las señales que llamamos de apagado. Las señales de apagado o off signals. Señales de apagado que consisten en moléculas que las neuronas cuando están bien, las neuronas que no tienen ningún tipo de daño, presentan en su membrana citoplasmática. Entonces hay moléculas como el CD200, CX3CL1, CD47, CBD22. Todo esto es reconocido por receptores que tiene la microglía en su membrana citoplasmática. Y cuando va una neurona, mira y dice, tienes CD200, estás bien, no te hago nada. Se retira, retira la patita otra vez para atrás sin ningún problema. Dentro de estas off signals que mantienen a las células de microglía en estado desactivado, hay un montón de moléculas, entre ellas, pues bueno, TGF-beta, NGF, BDNF, etcétera, que son liberadas por las células de microglía. También los astrocitos liberan toda una serie de moléculas que hacen que las células de microglía también estén en estado inactivo o también, en principio, las propias células endoteliales. Con eso controlamos que las células de microglía no se desmadren, estén ahí quietas, vigilando, que no pasa nada. Pero si falla en un momento determinado que la neurona no presenta esto, la microglía se activa. Y eso puede tener consecuencias. Funciones de las células de microglía, aparte de chequear continuamente pues, ese entorno que tiene a su alrededor. Fijaos aquí, contribuye también a la barrera hematoencefálica, y estos son datos relativamente nuevos. Las células de microglía, fijaos que a veces se enganchan, están pegadas a los vasos sanguíneos. Esto nos lo permite ver técnicas como la NDPase, la lectina de tomate, y no técnicas más modernas como el IVA1 a oro. El IVA1 en momentos actuales. Pero fijaos, con microscopía electrónica, esto de aquí es una célula de microglía, esto es un vaso sanguíneo, célula endotelial, estos de aquí son pies astrocitarios, y vemos cómo las células de microglía, alrededor del 18% del recubrimiento de los vasos se debe a prolongaciones de las células de microglía. Y esto se está viendo con estudios, en principio, aquí no se ve nada, pero os puedo asegurar que se ve bien. No se ve. Bueno. Otras funciones de las células de microglía es la regulación de metabolitos en el medio extracelular. En este medio extracelular, y una de las cosas que ya apuntamos cuando estaba con nosotros José Miguel Vela, que ahora está de jefe de investigación en Laboratorios Esteve, es que las células de microglía muy probablemente estaban regulando los niveles extracelulares de algunos nucleósidos, entre ellos ATP, ADP, AMP y adenosina. Esto es muy importante porque estos nucleósidos cumplen funciones muy, muy importantes en la activación del resto de células de microglía, en la proliferación de astrocitos, etc. ¿Cómo vamos? 45, vale. En la proliferación de astrocitos, etc.
Entonces, en la plasticidad sináptica se está viendo también, gracias a unos estudios que se han publicado recientemente, también que las células de microglía están continuamente vigilando las espinas dendríticas de las neuronas. Y aquellas sinapsis que se forman sobre esas espinas que no son muy activas son eliminadas. Las células de microglía controlan de esa forma también la circuitería que hay en el cerebro. Las células de microglía y otras células, no solo neuronas, sino oligodendrocitos, astrocitos, están en principio ligadas por un montón de señales, señales y receptores. Unas de esas señales son las citoquinas, la interleucina 6 y la interleucina 10, que son las que, en principio, desde hace unos años, en colaboración con el doctor Ian Campbell de la Universidad de Sydney, estamos estudiando y hemos creado dos ratones transgénicos, uno que sobreexpresa IL-6, otro que sobreexpresa IL-10, y eso nos sirve para ver las diferentes formas de activación de las células gliales en diferentes modelos experimentales. Quiero que veáis aquí esta película, en la cual veáis que, imaginaos que aquí cogemos un rayo láser y hacemos un impacto sobre esta zona central. Hacemos un impacto aquí en la zona central. Mirad las células de microglía. Son células muy móviles que lanzan sus prolongaciones hacia la parte donde se produce un daño conspicuo, un daño muy pequeñito. Entonces, fijaos también que esta activación de la microglía no solamente puede ser microglía activa, sino microglía reactiva. Aquí tenemos una microglía ramificada y morfológicamente se ve cómo va cambiando. Mirad aquí, esto de aquí sería microglía activada. Vamos a darle un estímulo de activación y mirad cómo cambia la morfología de estas células. Se vuelven células globosas, como las que ven aquí, con gran capacidad fagocítica. Están fagocitando las células que tienen alrededor. Bueno, hay un montón de moléculas, en principio, que hacen que la microglía se active. No vamos a hablar de todas ellas, pero fijaos que es algo bastante complejo. En nuestro equipo de investigación, pues estamos intentando abordar algunas de estas moléculas para entender cómo podemos hacer que las células de microglía se activen cuando nos interesan o no se activen. Os voy a enseñar algunos modelos, en principio, en los cuales estamos trabajando. Uno de ellos es el de degeneración neuronal retrógrada, es Nadia Villacampa, que ahora está en la Universidad de Bonn, y Gemma Manik, que está en nuestro laboratorio. Ellas están trabajando con el modelo de axotomía del nervio facial. Lo que hacen es cortar a nivel del foramen el nervio facial, y eso hace, en principio, que estas neuronas situadas en el tronco cerebral, en el núcleo facial, sufran, al cortarlas por aquí, el axón, sufran una degeneración no solo anterógrada, sino también retrógrada, y las neuronas pueden llegar a morir. Aquí os presento unos resultados que presentamos en el último congreso de Euroglia, que se celebró en Bilbao. Y entonces, no hace falta que leáis nada, simplemente mirad los dibujos. Aquí tenemos astrocitos, esto aquí es microglía, esto aquí son neuronas, son sinapsis que llegan a las neuronas. Cuando cortamos el nervio facial, tanto astrocitos como microglía se activan, las células de microglía se mueven hacia las neuronas. Fijaos la microglía activa y aquí cómo las microglías se han puesto alrededor de las células, de las neuronas, les desconectan, proliferan y les desconectan las sinapsis. Ese es un fenómeno que se llama synaptic stripping. Las desconectan para que traten de recuperarse. Aquí tenemos las neuronas desconectadas y a partir de ahora las células de microglía reactivas pasan una serie de factores tróficos, señales, etcétera, en principio hacia las neuronas, y las neuronas pueden o morir o pueden regenerarse. Dentro de todos estos eventos también participan los linfocitos. Los linfocitos ejercen una interacción muy importante con las células de microglía reactiva.
Y esta interacción puede ser beneficiosa o perjudicial para las neuronas. Entonces, fijaos que algunas neuronas son capaces de regenerar el axón y otras no. Las neuronas que regeneran el axón envían señales a las células de microglía y las células de microglía se retirarán. Las neuronas que son incapaces de regenerar el axón mueren y serán fagocitadas en principio por las células de microglía y desaparecerán. Entonces, las células de microglía en principio están controlando la muerte y la supervivencia de las neuronas. Eso lo estamos viendo no solo en animales normales, sino en estos animales transgénicos y estamos evaluando cómo la reactividad de las células microgliales en principio puede depender de la presencia en el entorno de más interleucina 6 transgénica, que es proinflamatoria, o de más interleucina 10, que puede ser antiinflamatoria. Lo que vemos es que la interleucina 6, tal y como esperábamos, en principio produce una mayor muerte neuronal, una mayor activación de las células de microglía y una mayor muerte neuronal, mientras que la interleucina 10 reduce bastante la muerte neuronal, lo cual confirma la hipótesis de que el administrar interleucina 10 podría ser beneficioso en este tipo de alteraciones. Otros modelos en los cuales estamos trabajando, pues por ejemplo Mireia Recasens se está trabajando un modelo de axotomía de la vía perforante, que como sabéis la corteza cerebral envía el área entorrinal hacia la fascia dentada del hipocampo, envía unos axones. Mireia lo que hace es con un estereotáxico cortar en principio estos axones y está viendo, no vamos a entrar en detalle, cómo en los ratones estos transgénicos de IL-10 y IL-6 las células de microglía en principio responden de una forma u otra. También quiero presentaros algunas observaciones sobre los estudios que está realizando Filip Petković, que está con nosotros como profesor invitado y que recientemente ha publicado en diciembre del 2016 un trabajo en el cual estamos viendo los efectos de la interleucina 6. Parece ser que la interleucina 6 ejerce un efecto protector sobre la desmielinización. Fijaos aquí abajo, este sería el animal normal que le hemos dado cuprizona. La cuprizona normalmente es tóxico y produce una desmielinización en el sistema nervioso. Fijaos aquí, por ejemplo, a la izquierda. Este es el cuerpo calloso, es mielina del cuerpo calloso. Cuando damos a las 5 semanas de estar dándole cada día cuprizona, hay una desmielinización muy potente. En cambio, aquí se ve con MBP o con Luxol Fast Blue, en cambio, en los ratones que expresan interleucina 6, fijaos que la mielina se mantiene bastante. Es decir, que la IL-6 tiene un efecto protector. Y, por último, trabajamos también en modelos de encefalopatía autoinmune experimental, que, como sabéis, algunos de vosotros son modelos animales de esclerosis múltiple. Entonces, la EAE en la rata Luis, que es lo que más hemos estudiado, estamos mirándolo también en ratón, produce un pico, en principio, de signos clínicos. No sé si, a ver si funciona esto. Yo creo que esta no hemos copiado las películas. Bueno, es igual. Vamos a ver. Pasamos a la siguiente. Bueno, en cualquier caso, de los estudios que está haciendo Bea, no vamos a entrar en detalle, pero hemos podido a lo largo de 6 años establecer todos estos circuitos en principio y relaciones en las diferentes fases de inducción de la EAE que nos permiten conocer un poquito mejor esa participación de las células de microglía en los procesos, en principio, autoinmunes. No, como estamos ya fuera de tiempo, no vamos a seguir con esto. No obstante, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues no dudad en escribirme, en preguntarme o lo que sea. Y con eso, pues damos terminada la sesión. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por las imágenes tan fabulosas. Y
Yo cuando estudiaba había como dos grandes campos que eran muy misteriosos, que se sabía muy poco. Uno era la embriología, que ha ido avanzando, avanzando y ahora se sabe mucho ya. Y otro era el sistema nervioso, que, no sé, toda la, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestro, ahora mismo cómo apuntábamos lo que ibas diciendo y lo entendíamos, pues ¿de dónde sale esto? Bueno, todavía es un gran misterio, pero se va avanzando poco a poco. Bueno, esto lo digo más que nada, es que iba a decir si había preguntas. Somos médicos, pero a la vez somos también artistas, somos de diseño. Sí, de hecho, mira, Mercedes Dufort, que está aquí, lleva una pieza que elaboré para ella. Es una célula de microglía, en este caso. Una célula de microglía activada. De hecho, las formas... las formas del cerebro... Después de 30 años de ver por el microscopio, pues te inspiran, ¿no? Entonces, obviamente, aparte de los ejercicios de joyería que hacemos, pues enseguida ves una proyección de esa otra área y quieres plasmarla en algo que es una joya. Es que yo cuando le conocí no sabía que él era doctor en células de glía, pero vi una persona que iba... haciendo células de glía. Bueno, yo digo células nerviosas, yo pensé, no llegué al detalle. Pero claro, y le pregunté, oye, ¿estos son células? Y nada, fue así como nos conocimos, en fin. ¿Preguntas? Cuando mostraban la degeneración del nervio facial... gracias. Cuando mostrabas la regeneración del nervio facial, cómo participaba ahí activamente en la microglía, bueno, es obviamente un nervio periférico, pero has... ¿Sale del cerebro? Sí, sí, pero lo has comprobado también en sistema, en neuronas del, o en axones del sistema nervioso central. Bueno, el otro modelo que hace Mireia Recasens os comentaba que corta en principio los axones a nivel del perforant pathway y entonces lo que hay es una degeneración anterógrada que llega hacia la fascia de entrada. Y entonces ahí estamos mirando la activación glial, estamos mirando también el sprouting de los axones que no están afectados y estamos buscando moléculas además que favorezcan ese sprouting. Cambiarías bastante el dogma, entonces, de la regeneración neuronal. Bueno, el sprouting, de hecho, son brotes axonales, no es que haya más neuronas. Sí, está claro. Sí, gracias. Bueno, es muy importante durante el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario y postnatal. Parece ser que, sobre todo en la época postnatal, se producen más circuitos, más contactos sinápticos de los que hacen falta. El sentido biológico de eso, bueno, abre un campo de posibilidades. Después, en función de la experiencia, de cómo desarrollas tu cerebro, esas espinas, esos contactos sinápticos se mantienen o no y se podan. Así no se podan. Otra cosa que ocurre también es durante el envejecimiento. Durante el envejecimiento, más que muerte neuronal, que la hay, es lo que hay es una pérdida muy, muy importante de espinas dendríticas. Y parece ser que las células de microglía controlan ese proceso. Entonces, ¿de qué depende todo? Pues depende un poquito del estado de activación de las células de microglía. Y se han sufrido muchas inflamaciones, neuroinflamaciones, etc. Depende, curiosamente, un trabajo que hicimos con Adolf Tobeña, el psicobiólogo. Curiosamente, depende de la experiencia postnatal también.
ratas que estaban sometidas, ratas normales en una caja, y otras ratas con las que jugábamos con ellas, le dábamos un entorno enriquecido durante la época postnatal. Esas ratas son mucho más resistentes a la pérdida de conexiones y a la muerte neuronal cuando son viejas. Entonces, yo os animo a los que tengáis críos a llevarlos a la guardería, a estimularlos, etcétera, etcétera. Nosotros ya, por mucho que nos estimulen, no sé, incluso si puede ser contraproducente. Por favor, esperad que os den el micro. Yo tengo dos preguntas. ¿Existe alguna diferencia entre el comportamiento de la microglía en distintas partes del cerebro? O sea, si estamos hablando del lóbulo frontal o de temporal, o todo, o tiene un comportamiento similar. Y cuando pues, uno lee y estudia enfermedades neurodegenerativas, ve que hablan mucho de la neurona, hablan sobre los cuerpos que se empiezan a acumular en la neurona y las cosas que empiezan a pasar en la neurona. Pero podría estar pasando lo que acabaste de decir más o menos. Cuerpos similares o acumulación de proteínas similares en la microglía que también tengan el mismo efecto en las neurodegenerativas. Podría ser, bueno, la primera pregunta, regiones del cerebro, en principio, hay algunas regiones, sobre todo en aquellas regiones donde la barrera hematoencefálica no existe, sabes que hay algunas regiones, entonces ahí la microglía suele estar más activada, tienen un estado de activación diferente. Después, dependiendo de la estructura citoarquitectónica del área, las células de microglía responden de forma diferente. Y responden de forma diferente porque se adaptan a la estructura que tienen. Por ejemplo, si tú haces una lesión en el hipocampo, si pones ácido caínico, normalmente las células de microglía retraen sus ramas, etc. Pero curiosamente, si haces una reacción hipóxica, se alargan. Entonces, ¿por qué? Porque se adaptan a las dendritas y probablemente las están desconectando. O sea, las células de microglía son muy plásticas, en principio. Depende un poquito del estímulo que les des, del tipo de lesión, etcétera, etcétera. Estudios concretos de si en áreas cerebrales concretas tienen una función determinada concreta, yo te diría que no, por lo menos yo no soy consciente de ello. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué pasa con las células de microglía durante el envejecimiento, por ejemplo? Bueno, hay un grupo en Estados Unidos que procede del grupo de Kreuzberg, en Alemania, es el doctor Streit, que presenta cada vez en los congresos que lo veo una serie de fotografías diciendo que las células de microglía están exhaustas durante el envejecimiento. Han recibido tantos impulsos, tantos estímulos que al final están exhaustas y mueren incluso. Y entonces no han descrito qué proteínas puede haber dentro, si hay acumulación, eso no lo han descrito, pero presenta imágenes de disgregación de las células de microglía. Lo que pasa es que, como no se puede ver eso mismo en ratas, ratones, etcétera, pues la gente lo mira un poco así, porque solo se ve en el cerebro humano, lo cual no quiere decir que no sea cierto, al revés, probablemente sea cierto, pero los modelos experimentales con los cuales podrías experimentar, te falta esa herramienta, y entonces es algo que no está demasiado bien estudiado, ¿sabes? He estado leyendo sobre microglía y algunos usan el IVA1 y a partir del IVA1 ya clasifican. Una pregunta sí. ¿Es el IVA1 es suficiente para poder ver diferencias entre estado de activación? No, vale. Para nada. Y respecto a... Espera, si quieres. Sí, sí, sí. El IVA1, de hecho, lo que te hace es ver la morfología de las células. Pero si solamente... A ver, cuando una célula se activa, cambia su morfología. Pero probablemente has oído de las células M1, M2, etcétera, que, bueno, eso para macrófagos vale. Para las células de microglía, el M1, M2 no está demasiado claro, porque M1, M2 son estados de la microglía, o de los macrófagos, mejor dicho, que están en los extremos. Un macrófago está M1 o M2, pero las células de microglía pues están, y normalmente están en el medio.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar muchos marcadores, MHC1, MHC2, arginasa, etcétera, para describir exactamente el estado de activación de esas células de microglía. Esta era la segunda pregunta porque usaban doble siempre hacían muchos, usaban muchos marcadores para establecer el perfil M1 o M2. En efecto, hay que usar muchos marcadores y aún así a veces te quedas corto. Aprovechando la pregunta, con las funciones que habéis desarrollado, por ejemplo, la lectina de tomate, ¿sí? ¿Se pueden diferenciar macrófagos infiltrantes? No podemos nunca con ninguna de las tinciones, a menos que te vayas a la citometría de flujo y aún así. Y justillo, sí, sí. Con tinciones inmunocitoquímicas, inmunohistoquímicas, no hay forma de distinguir macrófagos derivados de monocitos, es decir, macrófagos infiltrados, por así decirlo, o de las células de microglía reactivas. No hay forma de verlo. Ojalá lo descubras tú algún día. Lo hemos intentado, ¿eh? De hecho, yo creo que hay una enzima, lo que pasa es que ahora las tensiones histoenzimáticas ya no se hacen. La fosfatasa ácida, yo creo que la expresan más los macrófagos infiltrados que las células de microglía, ¿eh? Pero aún así tenemos dudas. Es un threshold, es decir, sí, no es blanco y negro. Sí, en efecto. Aprovecho para hacerle una pregunta, que es la microglía activada, que has dicho que a medida que envejeces puede haber más o hay más. Sí, de ¿qué, hecho, qué deja, qué hace o qué deja de hacer o hace cosas distintas? Bueno, es difícil contestar a esa pregunta porque una célula de microglía activada quiere decir que tiene unos genes activados y que por lo tanto no va a ser capaz de responder a ciertos estímulos porque ya está activada y probablemente no sepa reconocerlos, lo cual puede ser perjudicial. Por otra parte, el hecho de que esté activada también, dependiendo de si es más M1 o más M2, puede estar produciendo sustancias que puedan de alguna forma ser neurotróficas y salvar a las neuronas o puedan ser neurotóxicas y puedan influir más en que las neuronas sean más susceptibles de daño. Entonces, de hecho, esto es lo que estamos haciendo con los animales interleucina 6 e interleucina 10. Nosotros hemos puesto el gen de la IL-6 y la IL-10 bajo un promotor de GFAP, es decir, los astrocitos, para no interferir con el metabolismo de la microglía. Son los astrocitos que hay alrededor los que expresan o IL-6 o IL-10. O sea, la microglía está en un entorno de IL-6 y IL-10. Con el envejecimiento, ¿qué pasa? Que hay más IL-6 realmente. O sea que, de hecho, la interleucina 6, el transgénico de interleucina 6, sería más parecido a los que nos pasa a nosotros ahora con el envejecimiento. Pero fíjate que, curiosamente, los resultados de Philip demuestran que hay menos desmielinización cuando hay IL-6. Sí. O sea que, de alguna forma, favorece eso. Favorece y hay como una protección detrás de eso, ¿eh? De todas formas, son cosas que hay que acabar de establecer, que hay que estudiar. Es complicado. Bueno, las células de microglía, de hecho, tienen capacidad de proliferación intrínsecamente. O sea, una neurona no prolifera, a menos que hay focos de nuevas neuronas, ¿no? Como en la fase dentada, en la granular del cerebelo, etcétera, etcétera. Ahí hay zonas de proliferación o de generación de nuevas neuronas. Pero las células de microglía, uno de los signos de reactividad es que son capaces de dividirse. Sí. Y de hecho, a los 2-3 días están duplicando el ADN y de hecho a veces incluso forman lo que llamamos clusters o agrupaciones de microglía formadas por 8 o 10 células de microglía que están allí y que bueno, luego se distribuyen. Otra cosa es saber qué pasa con esas células de microglía, que no está nada claro, ¿sabes? Muy probablemente mueren o se marchan por los vasos sanguíneos. De hecho, Berta estuvo haciendo, cuando ella hacía hace mucho tiempo,
la tesis doctoral, estaba viendo la reactividad microglial en el cerebro de pollo y hacía unas lesiones enfocando un rayo láser, volatilizaba el tejido, hacía un cono. Entonces estudiábamos la pared que había alrededor. Y curiosamente eso se llenaba, en principio, de células de microglia reactiva, de macrófagos procedentes de monocitos sanguíneos. Y luego veíamos que esos macrófagos o células de microglia, los macrófagos que había ahí, abandonaban el tejido, no morían allí como se pensaba, sino que abandonaban el tejido atravesando la pared de los vasos sanguíneos, de las vénulas poscapilares, por un fenómeno que se llama transcitosis. Así como la diapedesis, los granulocitos entran en el cerebro o en cualquier otro órgano a través de las uniones que hay entre las células endoteliales que las abren, la transcitosis, en principio, la célula de microglía o macrófago cargado de detritus se acercaba a la célula endotelial. La célula endotelial la englobaba por una parte, como si se la comiera, y la dejaba salir por el otro hacia la luz del vaso sanguíneo. Esto es un mecanismo que lo presentamos en un congreso y casi nos pegan, ¿no? Luego se ha visto que era algo normal. ¿Alguna pregunta más? Doncs nada, pues otra vez muchas gracias y os esperamos el día 5, los que queráis venir y ya está, damos la sesión por cerrada.